periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. El caso Ayotzinapa está por llegar a una de sus fases culminantes una vez que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha anunciado para el próximo 20 de octubre la publicación del informe final, en momentos desde luego en que todavía hay muchos cabos sueltos y una enorme tensión entre las investigaciones externas, fundamentalmente ya no solo con el gobierno mexicano en general, sino específicamente con el ejército mexicano y el rol que ha jugado durante estos meses el general Cienfuegos, secretario de la Defensa. Sobre el caso vamos a conversar acá con el criminólogo Óscar Máynez. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llamado la atención esta semana la reiteración del general Cienfuegos en el sentido de que bajo ninguna circunstancia va a permitir que sus soldados o los militares mexicanos sean interrogados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha hecho un pronunciamiento muy enérgico en cadena nacional, dirías en Televisa, en horario estelar. ¿Qué significa esta postura y qué se puede derivar de ello? Bueno, es preocupante primero que nada porque cuando habla de bajo ninguna circunstancia, la circunstancia de que el presidente de la República se le ordene, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es la suprema autoridad civil de la nación y que el ejército está para servir a la nación, sería lo suficiente para que accediera a permitir que los expertos interrogaran a sus soldados. Eso bajo ninguna circunstancia aplica, a menos que se esté revelando abiertamente contra la autoridad civil, que es lo que nos preocupa más. Sí, porque ha llamado poderosamente la atención que Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la CICH, haya declarado que en este momento que el gobierno mexicano debe definir de una vez por todas, palabras más, palabras menos, quién manda en esta materia, ¿no? Si el secretario de la Defensa o el gobierno civil, porque según los procedimientos y los convenios internacionales, la entrevista e interrogatorio de los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala tendría que realizarse y consideran que la respuesta del general Cienfuegos es inusual. Es decir, ha pedido al gobierno de la República que defina si quien manda aquí es el presidente Enrique Peña Nieto o si, en caso contrario, es la palabra de general Cienfuegos es la última palabra, ¿no? Que es precisamente cuando digo que es preocupante, sobre todo porque pareciera que la respuesta es completamente desproporcionada a lo que los expertos de la Comisión Interamericana están solicitando, ¿no? No están acusando a nadie, simplemente están solicitando interrogar a miembros del ejército que estuvieron presentes en la zona cercana a los acontecimientos para tomarle su declaración. O sea, eso no implica culpabilidad de ninguna manera. Entonces, esta respuesta exagerada que da el general pues pone más en evidencia al ejército, ¿no? Por una parte, y por otra parte, que lo haga en horario estelar con una televisora que básicamente es vocera de la oficina de la presidencia, independientemente de quién esté en Los Pinos, pues sí está mandando mensajes serios de que la imagen del presidente, pues, si lo quiso ayudar, lo está afectando tremendamente. Sí, porque en cuestión meramente de procedimientos, el empecinamiento del secretario de Defensa en impedir que se interrogue a los militares que pudieron haber tenido algún rol relevante en los sucesos de Ayotzinapa, por principio de cuentas es digna de sospecha. Es decir, pues ¿por qué no dejas que los interroguen o que inspeccionen el 27 Batallón? ¿Qué estás ocultando, no? Que eso sería lo mínimo que uno puede preguntarse, lógicamente. Sin embargo, estirar la cuerda a tal grado que la CICH se pregunte si quien manda en el país es el presidente o el secretario de Defensa, me parece que es un momento política, pero también jurídicamente muy, muy relevante para la investigación. Sí, sobre todo que pareciera que es la única autoridad que no ha cooperado como lo había establecido en los convenios internacionales. Entonces,
El secretario de Defensa Nacional básicamente está poniendo los ojos de todos los organismos internacionales sobre el ejército mexicano. En vez de desactivar una situación crítica, la está volviendo más seria. Ahora, desde luego no se puede dejar al margen el hecho de que durante la guerra, o llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el ejército por primera vez fue involucrado en tareas que correspondían a las autoridades civiles, salió a las calles, se le envió a la batalla sin un estatuto jurídico que protegiera a los propios elementos del ejército de eventuales acusaciones. Es decir, podría asumirse que Calderón violentó los procedimientos y la relación histórica entre el ejército y el gobierno nacional civil aquí en México para mandar a la batalla al ejército, que está para otro tipo de batallas, no para policíacas, ¿no? Y que hay una cauda de abusos bajo investigación. En la Corte Penal Internacional de La Haya existe una denuncia que no se ha resuelto aún para investigar al presidente Felipe Calderón, al entonces Procurador General de la República, a la Policía Federal, pero también al Ejército Mexicano, por las más de 100.000 muertes. Es que entrar al Ejército no es la institución adecuada para combatir la actividad criminal, ¿sí? Las diferentes corporaciones policíacas son en esencia organizaciones paramilitares que tienen entrenamiento militar, pero tienen entrenamiento de derechos humanos, desactivar situaciones serias de investigación. O sea, tiene otro perfil completamente distinto. El ejército es básicamente para combatir, para defender la nación, implica destruir al enemigo. O sea, no está para negociar ni para ningún tipo de sutileza. Entonces, de entrada, siempre que históricamente el ejército lo ponen a hacer este tipo, aquí y en todas partes del mundo, cuando el ejército lo ponen a cumplir funciones policíacas, necesariamente conduce a abusos de derechos humanos. En México hay muchos casos documentados. Siempre que el ejército ha intervenido en acciones que tienen que entrar en contacto con la sociedad civil, siempre se documentan casos de abusos de derechos humanos, porque la institución del ejército tiene una función muy específica, un entrenamiento muy específico. Me imagino que la gente que seleccionan para ese tipo de trabajos también tiene una persona específica, y la policía debe ser otra institución completamente distinta. En estos momentos, incluso la ONU en general, específicamente el relator especial en materia de derechos humanos, en su momento el relator para casos de tortura, para desapariciones forzosas, han intervenido en México y se declara ya, incluso por la propia CICH, un estado de crisis en materia de derechos humanos en México. Desde luego, no, esta crisis no es exclusiva o como componente exclusivo en la actuación del ejército mexicano. Están desde luego las policías federales, las policías municipales, las policías estatales y funcionarios de los aparatos de justicia que con cuya actuación u omisión se ha llegado a un extremo preocupante en México de índices delictivos relacionados con homicidios o ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, feminicidios, secuestros, tortura, ataques a periodistas. Es decir, es un caso realmente serio como para que el general dé la cara con un abordaje de evidente confrontación, ¿no? Sí, pero las instituciones policíacas, municipales, estatales y federales supuestamente cuentan con instrumentos para evitar, supervisar y controlar todo tipo de abusos, ¿no? Tienen una área de asuntos internos, ¿sí? Están supuestamente en contacto directo con las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, reciben entrenamiento sí. especial, ¿sí? Bueno, que muchos sabemos sí. que estas instituciones no funcionan en la mayoría de los casos, pero tienen esa estructura diseñada a prevenir abusos de la autoridad hacia la sociedad. El ejército es otro animal completamente distinto. Por eso, siempre que sueltas el ejército, necesariamente vas a incurrir en este tipo de abusos de derechos humanos. Por eso la imprudencia de utilizarlo como policía, porque no tenían el entrenamiento. Pudo haber agarrado elementos, capacitarlos y supervisarlos por autoridad civil. Sí, y entonces hubiera sido una estrategia un poquito más distinta. Sí, es un problema que en el tiempo se ubica en la administración de Felipe Calderón, pero que se siguió de lleno en los primeros 3 años de
Enrique Peña Nieto también. Ahora, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado ya a México una hoja de ruta para el retiro definitivo del ejército de las tareas policíacas, lo que coloquialmente se llamaba sacarlos de las calles. Entonces, en este momento, me parece que lo más intenso de la confrontación con instancias internacionales se está dando desde el ejército, pero no necesariamente es el ejército el principal componente de la crisis, ¿no? Es decir, en el fondo lo que hay detrás de esta crisis de derechos humanos en el país es la grave impunidad que prohija todo esto y permite que siga ocurriendo, ¿no? Sí, los abusos y la tortura no la detienen ni con legislación, ni con comisiones, ni con publicidad en los medios. La tortura la detienes castigando a los torturadores, ¿eh? Y eso nunca ha pasado. Históricamente, en nuestro país, casos documentados de tortura han quedado en completa impunidad, y eso fomenta que siga dando este tipo de fenómenos. De hecho, ya también una investigación de la ONU reciente estableció que la tortura sigue siendo un instrumento que utilizan las policías sistemáticamente para cerrar casos, que eso es gravísimo, ¿no? Y en el fondo, la responsabilidad de que esto ocurra pues corresponde al gobierno de la República, ¿no? Y a los estatales, porque tú ves cómo todas las comisiones estatales de derechos humanos son cooptadas por el gobernador en turno, ¿no? O sea, se tiene que rediseñar el mecanismo para seleccionar las comisiones estatales, las comisiones nacionales de derechos humanos, hacerle un organismo autónomo, ciudadano real, y darles dientes para, no nomás para emitir recomendaciones, simplemente para, inclusive plantear a la forma de sancionar a los, que lo va a hacer finalmente las procuradurías, pero dar básicamente el modelo para cómo sancionar a los funcionarios que violen las garantías de los ciudadanos. Entonces, digo, el problema es sistémico, el sistema está mal diseñado, por eso sigue dando. Entonces, si tienes un sistema disfuncional, va a producir disfuncionalidad, no puedes esperar otro tipo de resultados. Desde luego, en los más altos niveles es donde correspondería, en todo caso, dar señales y tomar decisiones claras e inequívocas de combate a la impunidad. Si desde el nivel de presidencia hacia abajo no hay estas señales, difícilmente lo puedes esperar en gobiernos estatales o municipales. No, claro que no. O sea, de hecho, la cabeza de cualquier institución marca la línea a seguir y eso va permeando hacia abajo. Entonces, difícilmente, esta idea de empezar a cambiar la sociedad dando cursos de civismo y de ética a los niños en el jardín de niños o primaria es noble, pero es absurdo, ¿no? O sea, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Entonces, tienes que haber cambios en las cabezas de todas las instituciones sociales para que esto vaya permeando hacia abajo. Y sobre todo, se tienen que empezar a sancionar a aquellos funcionarios que infringen la ley, porque tenemos casos documentados de desde gobernadores, alcaldes, procuradores, que ya sea que cometen fraude, que violentan garantías de los ciudadanos, y no pasa nada. Entonces, eso va otra vez permeando en la cultura de la sociedad. Por eso el presidente dice que es algo cultural. Sí, pero la responsabilidad de cambiarlo es de él, de las autoridades. Eso es. Bien, concluimos la presente entrega de Hilo Directo TV. Hasta la próxima. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.